lo mejor de lo mejor. Cada día en Bebeto TV. Para el mundo, una edición especial hoy. La gente sabe que son, esta es la era digital. Así es. Y a veces cuando pasan de perfectos a nivel técnico de las plataformas digitales, del internet, entonces se producen problemas, pero seguimos en vivo. Es una edición hoy hasta las 4 de la tarde. Bueno, bebé. Ya el almuerzo de Bonnie fue un palo. Claro. Aquí en los deportes. Y ahora al final de la jornada viene ese verdugo a tocar aquí. Tranquilo, perseguidor. Tranquilo. Que dime. Todo va a salir bien. Bueno, como bien dice Bebeto, la época digital, estamos en la era de la digitalización. Pero ¿qué pasa? Así como nos hace bien, hay momentos que tenemos que pasar por momentos, ¿verdad? De este tipo. Sí, en sí. Este día se cayó la plataforma a un banco de los grandes del país. Sí. Que usted no podía saber ni qué peso tenía ni qué peso entraba. Exactamente. Imagínense qué pase con nosotros, que lo que traemos es música, animación, sí. Premios. Política, después técnica que la gente no espera. No, yo estaba todo corrido, ya la gente está en su casa, 3:00 de la tarde, y ahora viene el cierre espectacular, porque cuando hicimos el almuerzo con Bonnie Cepeda ahorita, el asunto como que se del aire tuvo un problemita, regresamos con Bonnie, ya pasó Bonnie, ya pasaron los deportes, y ahora música por un tubo, eso es lo que hay. Esto es en vivo, nuestra nueva plataforma. Tranquilice, mándele un saludo, que me ha llamado 3 veces. ¿A quién? Preocupado con lo que estaba pasando técnicamente. A nuestro amigo Abigail Peña. Abigail, mi hermano. Abigail Peña, amigo mío, compadre. Oye, de Fantino. Siempre pendiente con lo que está pasando en nuestro programa y en toda la plataforma de Bebeto TV. Tranquilo, que no hay boicot. Porque la gente se lo pega de una vez. Así. Se fue fulano que mandó a hacer una vaina sí, a Bebeto. Sí. Aquí no ha hecho nada, está todo bien. Bueno, lo cierto es que hoy recibimos a una figura emblemática del mundo artístico quien ha puesto su talento de compositor, músico, cantante en varias agrupaciones musicales verdugo. Durante todo este tiempo. Sin duda alguna, sí, un verdugo, nuestro perseguidor. Oh, hermano. Sabe de música y de músico, tiene ese mambito contagioso, le encanta venir a la casa y a nosotros nos encanta recibirlo. Qué bueno que hoy pone ese gustico musical para todos ustedes. En exclusiva, usted no lo ve en ningún lado, Edward. Solamente aquí, el tipo es un verdugo. En vivo, el perseguidor que sigue. Atacando. Dale, vaya. Ay. Borrachito, 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 borrachito.
déjenme tranquilo. Que nadie me brome. Ay, tomo. Déjenme que tome. Déjenme tranquilo. Que nadie me brome. No me interesa lo que ahora digan, porque si tomo es por mi gran pena. No me interesa lo que ahora digan, porque si tomo es por mi gran pena. Ay, tomo. Déjenme tranquilo. Que nadie me brome. Ay, tomo. Déjenme que tome. Déjenme tranquilo. Que nadie me brome. No me interesa que me aconseje, porque si tengo es solo por ella. No me interesa que me aconseje, porque si tengo es solo por ella. Ay, tomo. Déjenme tranquilo. Que nadie me brome. Ay, tomo. Déjenme que tome. Déjenme tranquilo. Que nadie me brome. Al perseguidor sigue atacando, Beto. Filo. Ficha. Y tomo y tomo. Déjenme que tome. Déjenme tranquilo. Que nadie me brome. Ay, tomo. Déjenme que tome. Déjenme tranquilo. Que nadie me brome. Y tomo y tomo que tomo. Y tomo y tomo que tomo. Y chupo y chupo que chupo. Y bebo y bebo que bebo. Déjenme tranquilo. Que nadie me brome. Ay, tomo. Déjenme que tome. Que nadie me brome. Se siente el perseguidor. Esta horrible soledad me está haciendo tanto mal. Qué manera de sufrir, qué manera de tomar. Solo con esta botella intento olvidarte. Y cuando estoy bien borracho, más bella me voy a acordar. Cantinero, más licor que hoy tomo por amor. Cantinero, más licor, ponte el trago, muero de amor. Cantinero, más licor que yo tomo. Más licor, que yo tomo, por amor.
y el perseguidor sigue. En vivo, el perseguidor en concierto. Única presentación en televisión. Márquelo, maestro. A mí me llaman. Yo canto, yo gozo, yo bailo y me río. Yo canto, yo gozo, yo bailo y sigo feliz. Por eso, hermano, a ti yo te invito a que también tú te sientas feliz. Por eso a todos le invito a que vengan a esta tierra dichosa y feliz. Tú eres. Él es Bebeto, él es Raimundo, él es Lorena, ella es Puti, él es Gillo, él es el piano, Gillo, Francisco, él es Vigo, él es Richard, él es Giovanni, él es Cristian, él es José Luis, él es Tito, él es Richard, él es Salseri, él es Marín, ella es Toti. Él es Tony, él es, por eso dame un bambito feliz.
El perseguidor. Lo goza William en Nueva York. Bueno, mi hermano, qué presentación del perseguidor. Joan Minaya se la comió. Y felicito también a esa banda, Raimundo, Lorena y Arabelli, porque la verdad, el tipo está duro, compadre. Oye, Minaya, Minaya. Ya. Minaya. Ya. Yeah. Minaya. Es yeah. Feliz. Me gustó. Mira, el último tema, feliz. Claro, yo le dije a Minaya, me gusta, tiene el sabor, sabe a calle. Oye, esto es Eduard Félix. Eduard Francis, oye, tiene calle. Tiene bate y tiene un buen coro. Sí. Y me gusta el mambito. Gracias, gracias. Sí. Está feliz. Mina, Mina. Yeah. Joan Minaya, que sigue atacando. Ay, mi madre. Mira, Bebeto, decía Minaya lo interesante, sí. De verdad. Sí. Y hay que poner el asunto. Dice que tú lo desempolvaste. Porque poca gente, y sobre todo estamos viviendo una nueva generación, maestro, que es bueno que usted haga este tipo de presentaciones. Sí, sí, sí. Que solamente venga el maestro acompañando a los mejores y más grandes artistas que vienen al país. Así es. Más los dominicanos. Pero la gente a lo mejor pudiera ver unos jóvenes que desconocen que usted tiene su propia agrupación y el talento que tiene. Mina. Yeah. Un verdugo, bueno, en tarima, compadre. Bueno, y un artista que tiene definitivamente una magia. Tu lenguaje corporal transmite mucho, tanto ay, como persona. Él tiene magia. Gracias, Lorena. Sí. Ven acá, Lorena. Ah. Gracias, ven acá. Mi hija. No, él tiene, mi hija, Felipito, hija, ven. Cuidado. Ella es el que tiene magia. Dame un chiste del pompo ahí. Fido, dame un chiste del pompo. Ay. Da un mamito del pompo. En serio, no, pero espérate. Vamos a ver. Esto es en vivo. Dame un chiste del pompo, man. Lo está buscando Richard ahí en la tablet, al igual que Fido. Esto es en vivo, compadre. Ella dijo que Minaya tiene su gracia y tiene su tarima. Entonces, demuestre Lorena la tarima de Minaya. Vamos a ver. Va, cógelo usted, maestro. Deme un ching ahí. Coge su micrófono. Está asustado, Minaya. Está asustado. El pompo que dice nuevo. Está bien. Lo chanceó el maestro a Lorena. Se metió el miedo. Mira, ella es una persona que yo respeto muchísimo. Ven para acá, echa para acá, Lorena. Echa para acá, un gran aprecio como persona. No, Lorena, no te me vayas. No te me vayas, mi hija. Por supuesto, aquí voy. No te me vayas. Aquí voy. Dame aquí al lado mío. Okay. Maestro, viene usted ya con su banda a matar, aparte de estar tocando con esos merengueros y esos salseros, para que la gente ya lo pueda ver con su propia agrupación, le pregunto yo. Indudablemente, yo vengo con mi proyecto, un proyecto que tenía más uno pensado para dentro de 2 o 3 semanas. No, tengo que arrancarlo ya, que estamos en enero, maestro. Dime, Álvaro. Bebete, es un secreto de guerra. Indudablemente. Claro. Yo me debo a todos esos artistas que son mis hermanos, a todos, Exapil, David Cada, a Michelle, a Gillo Sarante, a todos esos muchachos que el Chiquito Timbán, sí. Que yo fui... ¿Son hijos suyos, maestro? Sí, embrión de ellos. Yo estuve en el Cismero, en el embrión de todas esas agrupaciones. Sí. Indudablemente que mi trabajo es un trabajo que está siempre a la exposición. Claro. Y a la disposición de quien me llame. Por eso mi talento, mi humilde, está siempre háblame del tema del feliz, interesante pero, tema. Pero espérate, para contratar al perseguidor, sí, claro. Con su banda, atención a Estados Unidos, RD. Con esa super banda que con está esa ahí. Esa banda, 849-739-3405. Llame a Bernie, llame al peje, o me llama a mí. ¿Verdad, Tony? Hombre, claro, para que Minaya pique, mi hermano, con su banda. Para no salirnos de ese tema, Minaya, entonces con tu agrupación ya como solista, ¿no dejarías a un lado ya colaboraciones con esos artistas? Indudablemente. Indudablemente. Tienen que venir un parámetro de... Sí, un sí. Balance. De émbola, ¿te entiendes? Ah, ok. Porque tú sabes que el modo vivendum y la situación de lo que se llama
picata. La estilla. Sí, sí, sí. La picata. No, él está haciendo doble trabajo, toca su trombón, claro. Y también toca con su banda. Claro. Claro, claro. Sí, sí, sí. Mira, ya eres un veterano de la música. ¿Cuál es tu consejo para esos músicos que están apenas iniciando ahora mismo? Tienes ya muchísimo tiempo en esto, años, décadas, puedo decir, claro. Sí. Y definitivamente te ha ganado el respeto de toda la gente, tanto de las personas que trabajan contigo como de las personas que te ven desde fuera. Lorena, tres cosas. Primero, tener a Dios por encima de todas las cosas. Perseverancia, dedicación y ante todo, disciplina. Y cuando lo llamen a usted para un trabajo, usted da lo máximo. Perfecto. Ese es el consejo mío para la juventud. Yo tengo, Bebeto, increíble, voy a decir esto públicamente, yo tengo 52 años. ¿De edad? Trabajando con Señor. Minaya, con el trombón agua. Trabajando. ¿Y usted está pensionado? ¿Usted está pensionado? Trabajando. ¿Cómo? ¿Está pensionado ya usted? Mira, ahora mismo el honorable señor presidente de la República tiró un memorándum que... ¿Qué dijo el presidente? El señor presidente de la República. ¿Qué dijo? Que iba a tener un plan de seguro. Para seguro y pensión. Y para pensión. Lo que tengo para artística. Pero ojalá que no saco torra por la campaña, eso del presidente. Bueno, como ya viene y dice, hay campaña, que déjame tirar esta bola con todos los músicos presentes. Bebeto, el señor presidente merece mi respeto y sinceramente de corazón, yo confío mucho en las palabras usted del señor presidente. Dame suspenso allí, yo. Usted confía en la palabra del presidente Luis Abinader. Luis Abinader, sí, graben esto bien hoy, que dice que va a haber pensión y plan de retiro para los artistas. Para los artistas, sí. ¿Usted confía en él? Yo confío en él. Yo confío que cuando él lo haga, yo le creo. Sí, a mí me gusta la vaina clara. Nunca. Eso, la opinión de Minaya es una y la mía es otra. Cuando yo lo vea realizado, Tony, entonces yo le doy fanfarria al presidente de esta tribuna. Bebeto, hermano mío, yo te voy a decir, el mero hecho, yo no soy político, porque el mero hecho de uno vivir en sociedad, vivir, sí, político. Correctamente. Pero yo no me meto en partidos y nada de esas cosas. Pero tranquilo, que esa facilidad. El único partido mío es okay, el de Dios. Cristo. Pero tranquilo, que para optar por las facilidades que va del gobierno, hay que tener más de 60, usted no más de 58 ahora. Edad. De edad. Raimundo, déjalo ahí. Déjalo ahí. No te metas ahí que te vas a ahogar. Maestro, mira, ya comenzamos con Bonnie sobre la nueva generación del merengue. Él está un poquito preocupado y dice que si no surge un relevo, pues el merengue tiende, como todos los ritmos, a perecer luego. Lo dijo Bonnie aquí. ¿Entiendes? ¿Qué usted opina de la nueva generación del merengue? ¿Hay talento? ¿No es como en los 80? ¿Qué va a pasar con el merengue nuevo, Minaya? Ya no el tradicional. Una opinión suya es importante. Bueno, el merengue tradicional, tú sabes que es tradicional. Correcto. No es moderno, no es de ahora. Boli tiene razón con esa aseveración. Ajá. Y hay que buscar jóvenes, pero los que están tienen que abdicar también. Sí. Y tienen que decir, retirarse por lo menos, porque, oye, todos están ahí todavía. Ah, oye, lo que dice, dame suspenso yo de nuevo. Dice Boni también dijo aquí, que los artistas dominicanos son culpables a veces de que no haya un relevo en el merengue, y se acusó él mismo. Digo, hasta yo, Bebeto, pero somos culpables de que no haya una nueva generación. ¿Usted corrobora con eso, maestro? Claro, estoy corroborando. No solamente, Bonnie fue más lejos. Bonnie dice que ni se quitan ni ayudan a los nuevos. No, bueno, se pueden quitar, es su trabajo. Pero mira, ya dice que no, dice... No, pero usted, escúchame, Raimundo. Sí. No, o sea, no se pueden quitar, no. Es quitarse. No. Si usted es un baluarte y sí, usted ya es una compañía, usted puede... Exactamente. Y cediendo. Todo ahí, cediendo. Porque no se pueden quitar, porque ellos tienen todavía la aceptación del público. Pero ir cediendo y apoyar a los que nuevos, que dice Bonnie que no hace ninguna de las dos cosas. Bueno, dice Bonnie Cepeda, no lo digo yo. Y dice Minaya que sí, que está de acuerdo con que hay que darle paso a una nueva generación, pero no quitándose, no. Porque claro. Rafa Rosario pudiera subir a Rafael y Rosario ahí todos los días y después darle paso. Sergio, debe ser un muchachito ahí y después darle paso, no quitarse. Ellos tienen su talento todavía. Ir cediendo el paso. Exacto. Poniendo creando nuevas figuras. Claro. Villalona, imagínate. Villalona va a morir de viejo la tarima, porque yo no he visto a nadie que vaya a emular a Villalona. Bueno, pero como lo hacen las figuras principales del merengue típico. Es Richard.
del Pero merengue agarame. Típico, Bebeto, por ejemplo. De Giovanni Polanco han salido el Blachi. Figuras. Sí, salió Crispy. Sí, claro. Salió Richard La Voz. Sí, de Giovanni sí, Polanco. Sí, sí. Por mencionar Giovanni Polanco, pero en el típico eso sucede mucho. Ese podríamos ver eso en el merengue clásico ese próximamente. Gremio, ese gremio está trabajando como es. Yo los felicito. Oye, el merengue típico es el género más organizado que hay en este, aparte de la bachata. Sí, ok. Aparte de la bachata. Son unidos. Pero, sí, son unidos, son unidos. Miren, está viendo Harold el merengólogo en La Vega, le envía saludos. Su amigo Harold. Ese es mi sobrino bello. Sobrino Dios te bendiga, sur. Harold. Mira, ya no me gustaría, me gustaría que usted antes de seguir tocando me diga quién escribió el tema, el alegre. Feliz. El feliz. Feliz. Que es lo y mismo. Yo, ¿quién? Feliz. Este servidor. Y Lorena, feliz. Está bueno. Este servidor. ¿Qué Mira. Tiempo tiene de grabado? Hoy como 80 años. No, 80, no, bebé. ¿El feliz? No, bebé, no se tiene. ¿Cuánto como, tiene? Como 14 años. 14, el nuevecito tiene 14. No, ¿qué abusador? Dice no. Que no, esto de ahora, 14. Dice, Bebeto, 20, no. Acorde, 14. Dice el que no, que nada más 14. El nuevecito tiene 14 años. Qué abusador, mira. 14 años. Mira, quiero saludar a la joven del frente, mi amiga. Ana María. María. María se fue. María se fue. Fue elegantemente bella como siempre. La feliz. Gracias por estar aquí presente y gracias a todos los músicos que están aquí por haber subido 13 escaleras durante 9 meses subiendo piano, subiendo bajo. Y no tiene, es verdad, se lo agradezco muy de corazón, de verdad. ¿Eh? Y los parqueos también se lo llevaban allí yo el carro cada rato. Ya aquí no hay ese problema. Afido también. Así que gracias músicos por acompañarnos, Tony. Durante 9 meses en el Camal del Sol, que también agradezco, pero fue un sacrificio, Puti, subir 13 escaleras con conga, con una conga. Lo que pasa es que Bebeto lo estaba probando, ¿cuál eran los fieles? Exactamente. Ya están no. probados wow. todos. Bebeto, e inclusive coger la pela de que los carros que tú parqueabas, a Fido le tocó uno. Ay, sí, muchachos. Milanta para una niña. Como cuatro. Se lo devolvimos de una la vez. La grúa se lo llevaba. Bueno, mira ya. ¿Con qué cerramos esto a todo vapor? Vamos con lo típico. Yo quiero sobar el pompo con esta mujer. Eso va, eso. Ay, sí. No se me muevan mis hijas. No se okay. muevan de ahí. Nos quedan un par de temas, mira, entonces, ¿verdad? Sí, dos temas. Dos temas, nos fuimos. Lorena, Arabelli, despidan esto, vete a mano. Un lunes espectacular, completo, para que ese público sí, que se conecte 3 horas con Bebeto TV. Así iniciamos la semana y concluimos este programa con la música en vivo de Joan Minaya, atacando. El perseguidor. A Juana conocí, la quise conquistar, pero que a Juana conocí, la quise conquistar. Mueve la cintura, me pone ya a temblar. Mueve la cintura, me pone ya a temblar. Juana tiene un perro más grande que un león, pero que Juana tiene un perro más grande que un león. Y que enamor Juana, le muerde hasta el talón. Y que enamor Juana, le muerde. Que con monco, que con monco ladra. Que boca tiene, que rabo tiene, que como come, que boca tiene, que orejas tiene. Huele, 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 que dientes tienen, que ojos tienen. Orejas tiene el pen pen guara, que boca tiene el pen pen guara, que como ladra el pen pen guara, que como come el pen pen guara, que como chupa el pen pen guara, que como come el pen pen guara, que como come el pen. ¿Qué significa eso?
hoy.